Bienvenidos futuros maestros de Free Fire, este es el Sony Canal, soy Sony y antes de comenzar quiero mandarle unos saludos muy especiales a lo que viene siendo Steven Games, gracias bro por tu apoyo, también quiero mandarle un saludo a Oswaldito Games, también muchas gracias por tu apoyo bro, muchachos ya saben que si quiere que los salude simplemente démelo en los comentarios, también un saludo para Stanley Guevara que creo que se lo debía desde hace tiempo, sino que a rato se me olvida. Y no siendo más, muchachos, comencemos con lo que viene siendo este nuevo evento que va a estar súper épico, muchachos. Como algunos saben, el día de hoy acaba de salir lo que viene siendo el evento web Dibuja un Pori, en el cual vamos a poder obtener esta mascota que está súper chetada, la verdad, parece como un personaje más que una mascota. También tenemos lo que es la recarga Glue, de cual va hasta el 23 de este mes, que por un diamante pues nos dan 10 cajas de arma y lo que viene siendo la pared Glue por 300 diamantes. Este evento se ve muy bueno, listo, descuento clasificatoria normal. Este también es muy bueno, muchachos, ya que si llegamos a heroico hasta el 22 de marzo vamos a poder obtener 5 salas y unas medallas, está bueno también. Y nos van a dar un personaje que lo que viene siendo el 24 al 26 nos van a dar como una galleta, creo que es eso, en la cual podemos canjearla por los personajes que se ven ahí en la foto, muchachos. No va a estar halo. También ya saben pues que todos los días reclamamos armas, yo creo que ya la mayoría viene sabiendo eso, que todos los días nos dan cajas de armas. Ok, listo, eso no es necesario. Aquí ya está lo que viene siendo la recarga Glue, muchachos. Vamos a ver la pared. Aquí no está bonita, muchachos. Díganme la verdad, está épica, está épica. Como para, yo creo que es como referencia al pase y también como el nuevo mapa Kalahari. Me parece que está muy bonita. Bunker Nuclear se llama. Está genial, ok, ahorita nos la equipamos. Y vamos a ver si de pronto me da algún arma permanente. No. Y no me la dieron permanente. Ok, vamos a ver cuáles son esas armas, que creo que no las conozco. Esta escopeta, velocidad de disparo, velocidad de recarga. Ah, ya sé cuáles son estas armas, muchachos. Estas armas son nuevas y la que está súper chetada, la que está súper cheta es la SKS, muchachos. Esta. Doble velocidad de disparo, muchachos. Si pierde una de cargador, vamos a equipárnosla. Parece que va a estar súper chetada lo que viene siendo esa arma. Bueno, si quitémosla una vez, ahí te la probamos. Muchachos, también cabe resaltar de una vez que en el evento Pori, también si no quieres gastar en este evento, puedes comprarlo directamente en la tienda. Como pueden ver, acá ya está disponible. Cuesta 500 diamantes. Ustedes dirán, uy, está costoso. Y pues la verdad, muchachos, como le digo, esta mascota está más eficiente que Chani, muchachos. Esta mascota de volada en 4 minutos te cura todo el chaleco al 3. Si lo tienes en serio, aparte eso no deja que te lo dañen. Está súper épica, muchachos. La verdad, uno tiene que tenerla sí o sí. Por eso es que Garena en esta ocasión colocó un evento para sacarla y pues... aparte de eso, la colocó en venta un poquito alto, diría yo. Bueno, chicos, aquí está el evento. Dibuja a Pori, muchachos. Yo ya lo hice una vez y conseguí 6 rompecabezas. Pero para conseguir a Pori necesito 40 piezas. Que digan, nada más llevo 6 y ya gasté mis primeros 100 diamantes, muchachos. Como pueden ver aquí en el historial, ya gasté mis primeros 100 diamantes y esto fue lo que me dio. Entonces, la idea es, si la mascota cuesta 500 diamantes y nosotros vamos a gastar más acá de lo que vamos a poder comprarla, pues no tiene chiste. Por eso es que les traigo esto, voy a intentar conseguirla acá. Ya le invertí 100 diamantes, le voy a invertir estos 380 que tengo y si no sale, ya saben, muchachos, que es mejor comprarla y no perder sus diamantes acá. También pues para recordarle, muchachos, que el evento es hasta el 26 de marzo. Y tengan mucho cuidado que algunos dicen, hey, pero mira que por 30 diamantes puedes canjear este, el Porin Angelical. No, muchachos, esta es la skin. Estas de 30 son skin y este es un emote, eso no son el Porin. El Porin es el que cuesta 40 rompecabezas, muchachos. Entonces, no siendo más, creo que ya todo quedó claro. Vamos a ir al 1 de 5, en el cual tenemos que realizar un dibujo. Supuestamente tengo que dibujar al Porin. Vamos a ver si soy un artista. ¿Y me sale? No, muchachos, no me salió. Me salieron, fue puro rompecabezas de Pori. Como pueden ver, me salieron 9. Ya tengo un total de 15. Y aún no me sale, muchachos. Aún no me sale. Vamos a darle otro de 5 a ver. Ya con este serían 300 diamantes.
vamos a dibujar algo distinto, como no sé, como una bolita aquí así repintada, algo así. Todavía no me sale, muchachos, todavía no me sale. Ya llevo 300 diamantes y solo me ha dado rompecabezas. Creo que sale más rentable comprarlo, creería. Vamos a dar, creo que el último de 100, que es el que me alcanza. Y vamos a dibujar algo distinto. Vamos a seguir. Bueno, vamos a ver si de pronto dibujando estos cuadros que se ven acá, así. Así. Así, un círculo. Como se ve ahí. Bueno, eso está quedando horrible, la verdad. Y me dio, muchachos, más piezas de rompecabezas. La verdad, muchachos, ya puedo canjear lo que viene siendo el pori, porque pues me dio 40, aquí cuántas me dio, es que aquí me dio uno de 10, claro, muchachos, es que este fue el victorioso, me dio 16 piezas, ahora sí está bueno, 16 piezas, y vamos a ver cuánto me gasté en total, muchachos. Aquí fue 1, 2, 3, 4. Muchachos, me gasté exactamente 396 diamantes. 396 diamantes. O sea, me vine ahorrando más o menos 396. Me vine ahorrando 490. Me vine ahorrando 103 diamantes. Muchachos, me ahorré 103 a comprarlo. En estos giros también te puede salir de una el pony a la primera. Sí, pero pues no es seguro, muchachos, no es seguro. Ya decisión de ustedes si quieren hacerlo en este evento o comprarlo directamente a la tienda. Vamos a canjearlo de una vez. Y vuelvo y les digo, muchachos, estos son skin y esto es un emote. El Porin como tal, la mascota, es este de acá. Miren, la recompensa sería mi Porin. Cambio, miren, si yo escojo este, miren lo que dice. Ahí dice Porin sobreviviente. No es el Porin, es la skin, para que tengan presente eso y no se vayan a equivocar. Aquí vamos a canjearlo. Ok, listo, muchachos. Ya quedó reclamado. Me quedaron 4 poris. No creo, la verdad, lo de las skins, eso me parece que es innecesario, ya que después las regalan. Así que vamos a canjear estas armas. A ver qué ocurre con estas cajas de arma. Esta creo que ya sé cuáles son. Vamos a ver si me sale algo. Vamos a calentar primero abriendo 10 de esta. Que igual ya las tengo, pero es para que, a ver si el juego se buguea y me da alguna permanente de esta. Y sí, muchachos, miren, sirvió el truco, sirvió el bug. Miren lo que me acabo de dar. Acabo de ganarme permanente. Me acabo de ganar un escopetón. Esta ya más 68 días. Ah, caray, ni me he dado cuenta. Tengo esta que es la del incubadora, que está buena, daño y rango. Pero esta es velocidad de disparo y cargador, y esta pierde rango. Equipémonosla, ya que me salió permanente. Pero ahorita sí vamos a lo que nos viene interesando. Muchachos, miren, aquí está, miren. El pori ya no me sale porque ya lo tengo, pero sí me sale en lo que es las skins, muchachos. Me salen lo que son las skins, y ahorita nos metemos acá en mascotas. Y miren, ya tengo el pori disponible. Me dice que apodo nuevo, muchachos. La verdad no sé qué nombre ponerle. Por favor, denme en los comentarios qué nombre le pondrías tú. Y ese le va a poner. Mientras lo voy a dejar así. Vamos a ver aspecto. Bueno, estos son los únicos que puedo desbloquear. Ya es los otros, pues tengo que comprarlos. La habilidad, muchachos. Miren la habilidad. Recupera 1 de durabilidad de tu armadura cada 3 segundos. Las primeras que hasta el nivel 1 no podrán ser destruidos. Dice el nivel 2, no para el de nivel 3. Vamos a subirlo de una vez. ¿Tengo comida? Sí, tengo comida. No sé en qué nivel está, nivel 4. Y la habilidad nivel 1. Sí, come. Come más. Uy, este delgado se va a comer todo y no va a alcanzar a subirlo. Ay, no alcanza a subirlo. No alcanza a subirlo a nivel máximo, muchachos. Es a nivel 2.
Y nivel 2 lo que me demora 2 segundos. Listo, muchachos. Bueno, lo que importa es que el nivel 3, muchachos, solo va a recuperar 1 de durabilidad cada segundo. Y el chaleco nivel 3 no lo van a poder destruir. Así ya no tenga nada de durabilidad. Ya esté prácticamente como quien dice un papel, pero no se va a poder destruir. Y ya una vez que terminemos el PvP, simplemente es campear y nos va recuperando el chaleco, muchachos. Está genial, la verdad. Lástima que no alcanza a subirlo a nivel máximo. Creo que puedo cambiar un rompecabezas por comida. Ah, sí, cambiémoslo. Igual ya para qué me sirve eso. Vamos a darle otra comidita a este. Y bueno, eso ya lo conseguiré usándolo. Vamos a llamarlo. Listo, por lo que he escuchado. Bueno, muchachos, no siendo más, también quiero recordarles que el martes va saliendo lo que viene siendo la tienda misteriosa, en la cual va a darnos hasta un 90% de descuento. Y para esos que no han comprado el pase de élite, va a estar muy barato. Van a ver skins muy bonitas que son de Samurai. Así que ya saben, muchachos, estar suscritos ahí, ya que va a estar viendo unos pequeños sorteos para los que pues les salga un buen descuento de la tienda misteriosa. Y no siendo más, me despido. Adiós.